Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Mir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar del que podría ser ya oficialmente el banner de la 4.3. Ya está, debe estar la beta trabajándose, ya se dijo en algún momento que el banner debería ser, o en su momento yo les comenté que el posible banner podría ser el de Raiden, ¿cómo se fue el nombre? Albedo, Ito, y me fue por ahí que probablemente decían que era Yaka. Bien. Actualmente se ha cambiado el banner completamente, es lo que yo mencionaba hace un tiempo que podría llegar a pasar, y esto recuerden que depende de las fechas y porque algunos personajes los ajustan de acuerdo al rito de la linterna que está próximo a venir en febrero, finales de enero, febrero o a finales o principios de febrero. Bien, sobre todo chicos, si nos contamos que a partir de la 3.0 han seguido una línea en la cual han puesto los arcontes de cierto orden en el cual serían 4.0 para la 4.0 y la 3.0 fue en este caso Zhongli y Tartaglia, volvió a repetir en la 4.0, y algo similar pasó con la 4.1 y la 3.1, en el cual repitió Venti, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, en la 4.2 ya no repitió como tal, debió haber repetido Raiden, pero como, pues bueno, estábamos en la versión que usualmente es la versión donde se sueltan los arcontes, que es la 2. Pues en este caso en la 4.2 la han cambiado por Furina. Ahora hemos llegado o vamos a llegar a la 4.3, donde se va a recobrar el orden. En la 5.3 debería ser el orden de nuevamente, debería ser en la 4.3 debería ser otra vez Raiden. De ahí pasaríamos nuevamente a la Gira y en la última pues dejaríamos al Arconte Hidro. Vale, tomen en cuenta que Furina, pues tomando en cuenta que ya se va a ir, va a regresar dentro de 4 versiones, aproximadamente unos 2, 3, 4 meses aproximadamente, volverá a venir. Y bueno, con respecto al banner o el que los que van a venir, tenemos como primer principal a Navia, segundo principal tenemos a Raiden, tercero tenemos a, porque sea el orden, tercero tenemos a, ¿cómo se llama? Ay, Dios, se me fue ahorita el nombre. Tenemos a Yoimiya y por último tenemos a la famosa Ayaka, ¿vale? Siendo que por nivel de importancia debería ser. Y digo importancia porque, bueno, es más nuevo. En este caso sería, estoy poniendo ahorita Noel en vez de Navia, pero por importancia debería ser Navia. Si es que usted quiere sacarla, mi opinión personal, si es que no la tiene. Y si ya tiene los suficientes personajes para, sostenerse el abismo, porque realmente el abismo es donde realmente se desembocan los mejores personajes y donde, pues bueno, se ve la habilidad de la persona, sobre todo para alcanzar el piso 12.3. Bien, si no tenemos, vale, si no tenemos a ninguno de los 4 personajes, sinceramente yo os voy a decir, y me duele decirlo, porque también es un personaje que a mí me gusta muchísimo, y si bien yo la voy a conseguir porque la tengo asegurada, vale, y obviamente no se preocupe que se las voy a traer aquí en el canal también, ya os hice... pues una revisión, primera revisión, ya aparecieron los primeros cambios de Navia, ¿vale? Que si bien no es un cambio como tal que haya afectado al personaje, sino más bien una especificación de textura o de texto, más bien de texto, de cómo se describía la habilidad. En el caso de Chevarrius, pues bueno, Chevarrius sí cambió un poquito, le cambiaron algunas cositas, pero ya hablaremos de eso ya cuando realmente el personaje esté pues bien especificado. Volviendo a lo que estábamos... Repito, en el caso de que no tenga ninguno de los 4 personajes, Raiden es la mejor opción. Ya es un personaje que conocemos, ya es un personaje que todo el mundo sabe buildear, ya es un personaje que sabemos cómo funciona, ya es un personaje que sabemos cómo armarlo con equipos, etc. La opción más importante para escoger un personaje, chicos, recuerden, debe ser que a ustedes les guste. Antes que el meta, antes de que sea el personaje más útil del juego, escojan por meta. Pero antes de llegar a esa meta, siempre os voy a decir... Si son principiantes, escojan personajes que ya conozcan. Yo, si bien no son los personajes que a ti te gusten, pueden ser los que salven tu cuenta y te ayudan a conseguir esos personajes que a ti te gustan. Por ejemplo, en mi caso personal, y esto lo voy a compartir con cada banner ya de aquí a un futuro, y lo van a escuchar siempre de mí, es, por ejemplo, yo me puedo dar el lujo de escoger a Navia y no seguir busteando a Raiden. ¿Por qué? Porque mi Raiden ya es una Raiden que tiene bastante armado. Si bien no es el mejor armado, hay para Raiden más poderosas. Con arma completamente de ella. Inclusive los artefactos tampoco no es que sean los mejores. En mi caso, pues bueno, tengo las 2 constelaciones. Con lo cual me da que una Raiden, pues decente, llamémosla bastante poderosa. Y me ha salvado en todos los abismos que ha venido desde que salió hasta adelante. Gracias a ella no he perdido ninguno de los abismos, entre otros personajes. Pues comparado con los otros personajes, recordemos que uno es de Geo, uno es de Crío y el otro es de Fuego.
Spyro. Entonces, si tomamos eso en cuenta, Raiden, por sus capacidades y por el simple hecho de ser arconte, es mucho mejor que cualquiera de los otros tres. En segunda posición, vuelvo a repetir, me duele si tomamos en cuenta que Navia es nueva. No porque sea mala, porque pues, tampoco puedo compararla, porque tampoco no la he usado. Yo dejaría como segunda opción al personaje Ayaka. ¿Por qué como segunda opción Ayaka? Si bien es un personaje que a mí al final, si es bonita, lo que tú quieras, no le compré skin porque me dio flojera. Tampoco es un personaje que use muchísimo. Como pueden ver, la tengo desarmada. Tengo por ahí sus artefactos que ni siquiera son los del set crío. Con lo cual, pues bueno, tampoco puedo hablar muchísimo de ella. No me acostumbré a jugarla nunca. Si bien el Nómada de Invierno es su mejor set y la hace bastante buena. Tengo su arma rango 4, como pueden ver. Un arma bastante buena. Pues ahí tengo otras también. Tengo la nueva. Entonces, por armas no me falta. Y por armarla tampoco, ¿vale? Si bien ese dominio no se me dio tan bien, salvo para agua. Para armar algún set de agua. Ya ha quedado un poquito en ese sentido el set un poquito desfasado. Si bien los críos siguen manejando bastante importancia por ser personajes, en este caso Ayaka, la única que mete tanto durísimo, y ahorita Risley, que ha salido a reducir, que está también bastante bien, aún así le queda muy por detrás de Ayaka, ¿vale? En el caso de Risley, si usted lo sacó, yo creo que en constelaciones Risley irá mucho mejor. Pero bueno, hasta ahorita el mejor personaje de crío que puedo considerar a daño sería Ayaka. Si usted ya tiene a Raiden, pues opte por sacarla. Yo no he logrado jugarla bien. Como pueden ver, la tengo bien buildeada. O sea, me refiero en cuanto a habilidades. En cuanto a set, no. Y las pocas veces que la he usado, pues siento que no ha pegado mucho. Pero he visto otras personas que realmente lo han armado. Y es un personaje que te rompe el meta. O sea, es un personaje que es bastante bueno. Y cuando digo rompe el meta, es que es un personaje que hace mucho daño. En una composición como la de Senge, es bastante buena. Inclusive, tengo un amigo que se llama Cristóbal, que bueno, es fan de Ayaka y sí la tiene súper armada. Una Ayaka con su arma, tiene mucho daño, tiene constelación 2, su Shenge tiene constelación 2 también, creo, 1, no recuerdo exactamente. Y llega a meter muchísimo daño, inclusive sin pociones. Se ha pasado muchos eventos que yo he necesitado con pociones aún teniendo a Raiden al lado. Entonces, si tomamos en cuenta esa parte, Ayaka es un personaje muy bueno. Es fácil de usar, siempre va a meter crío, está embuido en crío. Puede esquivar, si acaso lo único que le pegaría a Ayaka sería su habilidad esta que se mete por la tierra y que a la hora de pelear, pues bueno, es un poco, al menos para mí es incómoda. Sigue siendo un personaje que mete mucho daño, ¿vale? El otro problema que a mí yo le veo, para mí, no tiene que ser porque de ustedes, es de los cargados, que a mí me choca estar haciendo eso y estarme metiendo para imbuirme. Bueno, pasando de ello, vámonos a Yoimiya. Pongo aquí a Amber como referencia porque yo no tengo Yoimiya. Vale, tampoco vuelvo a repetir, puedo hablar muchísimo de Yoimiya, pero tampoco que Yoimiya sea el descubrir el mundo de Yoimiya es lo máximo. Recordemos que Yoimiya tiene un problema con respecto al daño unitarget. Si bien unitarget es una bestia, para hacer daño multitarget termina dejando mucho que desear. Eso sí, el personaje es muy divertido jugar, fácil de armar, entre comillas, y fácil de usar. Simplemente es apretarle la danza de la pólvora, con lo cual se imbuye en Piro y terminas haciendo daño. El Saxífraga de Oro, pues tampoco es que sea muy bueno. Los sets, ya sabemos que es el set este que salía en una suma, que se me olvida su nombre. Lo pondré por aquí. ¿Vale? Se llama. Desde acá, y lo perdí. El de Reminiscencia, que es un buen set y que, pues bueno, también se puede farmear con tal. Si ha farmeado el set de emblema, pues terminarás farmeando de alguna u otra manera también este set. Con lo cual, pues bueno, también esa posibilidad te ayuda para beneficiar en todo momento a Yoimiya. Pero vuelvo a repetir, lo malo de Yoimiya es eso, que pues bueno, ella es muy buena en un solo target o daño masivo a bosses, en algunos casos, en otros no. Pero se queda muy poco a desear en equipo y en el abismo, sobre todo ese problema se nota muchísimo. Entonces en ese sentido se queda muy 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 por detrás. Y Navia no la pongo por delante de Yoimiya por el simple hecho de que no conocemos nada de Navia. Los pocos que vamos conociendo se ve muy buena. Les soy sincero, yo he visto mucho de ella. He visto cómo pega, he visto cómo reacciona con enemigos, he visto cómo a su daño masivo, sobre todo la última, es muy hermosa. Si os gusta Zhongli, les va a gustar en ese sentido Navia. Hace un ataque más o menos similar a Zhongli. Es una espada china. Bastante buena, es similar, podríamos decir, algo como se juega Yato, que cuando activa su E se imbuye en elemento Geo. Entonces termina siendo un buen personaje, pero bueno, igual vuelvo a repetir, no me quiero elevar mucho por decirles que escojan a Navia,
porque tampoco no sabemos cómo va a terminar. El problema de Navia, y realmente ahí va a ser el problema y que todo el mundo lo va a ver desde ese punto de vista, es que es un personaje que va a Geo. Y sabemos que Geo, y bien, ha demostrado que en la gran mayoría de personajes, como lo puede hacer Ito, como puede hacer Albedo, son utilitarios, como puede hacer Songli. Eso, son utilitarios, ¿vale? En el caso de Ito no, porque Ito, bueno, va a daño, pero tampoco es que se vea mucho en el meta, y no porque sea malo, sino porque, bueno, depende, por ejemplo, de este señor que está aquí para hacer muchísimo daño, y sobre todo porque va mejor en composiciones donde va monogeo. Navia es la primera, que te vaya bien, Rosato, es la primera que va a deflorar, por así decirlo, ese camino donde, pues bueno, ella no va a necesitar estar completamente en un equipo geo, sino prácticamente va a necesitar nada más tener un segundo geo que le pueda ayudar si es que tú lo quieres llevar, y si no ponerle cualquier otra combinación de elementos, con lo cual le viene bastante bien. Además va a venir con un nuevo set, que bueno, ya os hablé de él en algún momento, en algún video anterior, que puedo dejar por aquí en algún apartado, si no hay bajito en los comentarios, me lo puede pedir usted. Y pues bueno, es eso, o sea, no quiero meterme a hablar más de Navia porque tampoco sabemos si va, repito, no sé si va a salir siendo un buen personaje. Puede que al final se vea muy bonito y todo y termine siendo una de ella. Cuando me refiero a de ella es que pues hace muy bien su trabajo, hace muy daño, pero no hace el daño suficiente como para meterlo en equipo sin constelaciones. Entonces, si depende mucho de las constelaciones, pues tampoco es que vaya a ser bueno. A priori parece un personaje que va a hacer mucho daño constante y va a ser bueno. Pero vuelvo a repetir, por lo que he leído, pinta muy bien, pero el Geo termina, pues bueno, pasando esa situación. Vuelvo a repetir, Navia va a verse beneficiada de ir con otros elementos, cosa que no pasa con otros personajes, con lo cual, pues bueno, puede abrirle un abanico a hacer mucho más daño. Sobre todo porque podría ir, por ejemplo, con doble Piro y doble Geo, con lo cual haría mucho más daño. Recuerden que Geo y Piro, las dos reacciones, o cuando hacen con consonancia, con doble Geo y doble Piro, tanto el Geo como el Piro hacen incrementar muchísimo el ataque y el daño, sobre todo, y la defensiva, creo, si no mal recuerdo. Con lo cual, pues bueno, mucho ataque. En el sentido de Navia es mucho ataque, pero recuerden que tenemos ese problema también de que mucho ataque tampoco no funciona. Sus críticos y probabilidad también es muy buena, pero es eso. O sea, vuelvo a repetirme lo mismo. El Geo me permite o me traba en el sentido de terminar siendo un buen personaje. Vuelvo a repetir, no creo que vaya a ser malo, pero habrá que verlo ya cuando lo tengamos, pues básicamente en el juego. Es ahí donde yo digo ya, pues si vale la pena el personaje, no vale la pena, se queda corto o simplemente no pasa de ahí. Bueno, para finalizar este video, chicos, y perdón que me haya extendido, pero es que bueno, me gusta hablar, ya saben, como siempre, y me gusta hablar de lo que yo sé. Si no lo sé, pues lo investigo y trato de darle siempre la información correspondiente. Sinceramente, en este nuevo 4.3... siento que debe ser una versión en la cual deben de guardarse. Aquellos que ya tenemos, pues bueno, suficientes protogemas, guardarlas. Va a venir más adelante el procesador de la nube. Va a venir más adelante otro personaje de 4 estrellas. No sabemos cuáles van a venir en Natlan. Y usted dirá, bueno, pero en Natlan todavía le falta. Si vamos en la 4.2 y ya me estás queriendo meter 4.7, 8. Falta el Lechino, que tampoco sabemos cómo va a funcionar el Lechino. Esperemos que el Lechino salga bastante bien, porque todo el mundo le tiene esperanza a ese personaje. Yo no, a mí me da igual. Yo sí tengo esperanza a Preservador de la Nube, no por el elemento que sea, sino porque sé que es un personaje que va a ser muy hermoso. Ya nos lo presentaron como tal, con lentes. Yo tengo afición por las mujeres con lentes, ¿vale? Que son tipo secretaria y que lo va a hacer Preservador de la Nube. Y nada, chicos, también falta Chori, se me olvidaba Chori, la siguiente versión, 4.4. La 4.3 nos la van a presentar visualmente dentro del juego. Y en la 4.4, pues probablemente venga ella, ¿vale? Así que, nada, chicos. Piénsenle bien, yo sinceramente, si no tuviera ningún personaje y me lo dieran a escoger sabiendo lo que sé del juego, yo me iría por un personaje que realmente sé que me va a funcionar, sé que me va a cumplir, sé que me va a cumplir el abismo, sé que me va a cumplir afuera, sé que me va a cumplir la historia, sé que me va a ayudar en todos los sentidos. En este caso es Raiden, no hay más. Pero si ya tienes a Raiden C1, o ya la tienes C1 y la quieres C2, pues saca la C2. Si no la tienes, pues la sacas y hasta ahí. No metería a Yaka, bueno, a menos que tengas suerte, tírale y sacas a Yaka. Y y por último, pues bueno, si quieres sacar a Navia, pues intenta sacar a Navia. Pero ten en cuenta que son demasiadas protogemas, a menos que tengas dinero. Si ya tienes a Raiden, hay acá. No hay otra. ¿Vale? No hay otra. Lo siento por Navia, me duele decirlo, pero las cosas como son, no sabemos y no la tenemos en game. Si en algún futuro se vuelven a topar y Navia da la talla, créanme que yo, así se los digo, y graben mi clip si quieren, o saquen mi clip y me lo guardan. Yo, Navia.
Navi a muerte 100% aún sobre Ayaka, aún siendo que Ayaka tuviera más poder que ella, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya sabría usarla, ya sabría más de Navia, y les diría que obviamente por todo lo que sé es un buen personaje. Pero hasta que no salga el personaje en game, que haya terminado la beta, no sabemos qué tantos cambios le puedan llegar a hacer. Así que nada, chicos, espero haya gustado el video y hayan servido esta información. Ya saben, como siempre, si me dejan las dudas allá abajo en la cajita de comentarios, con mucho gusto yo contesto sin ningún problema. No he hecho ningún guión porque no me gusta. Eso se lo dejo a las personas grandes que realmente se dedican a esto. Yo lo hago por diversión. Y antes de irme, chicos, como siempre, un fuerte beso, un abrazo, y no se rindan y sigan luchando por todo lo que quieren en la vida, que si ustedes se esfuerzan, 100% seguro que lo van a conseguir. No se les olvide también que tenemos un sorteo en el canal, y con esto me despido, en el cual, ya saben, las bases, no los voy a tararear con las bases, ya saben que se tienen que suscribir, en qué nivel en YouTube y en qué nivel en Twitch, y con eso ya están participando por una de las figuras, ya sea de Ether o Lumin, que igual también por ahí les dejo en la descripción, o en la parte de arriba estará apareciendo el link al video donde, pues bueno, hago el unboxing sobre las dos figuras que vamos a entregar. Yo soy Bill, me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye.